Hello guys, how are you? Can you hear me? Hello teacher. Hi, hi Marvel, how are you? Fine, thank you. Awesome. Happy to see you again, guys. Sorry that I que me tardé un poquito, pero no se callaba aquí mi perrito y lo tenía que callar. Pero ya está tranquilo, ya está comiendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Excellent. Excellent. Awesome. What about the rest? ¿Qué tal los demás? ¿Cómo les ha ido? Great. Great. Awesome. What about you, Carla? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, teacher. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y usted, Catherine, qué tal? ¿Cómo le fue el fin de semana? Hi, good evening. A mí, very good. Thank you for the asking. You're welcome. I'm happy to hear that. Okay, guys. So, as I said, I'm happy to see you again after a long weekend. And I'm happy that almost everybody is here. So in the meantime that everybody gets here, I would like to know if you have any questions regarding the platform or the exams, maybe. ¿Tienen alguna pregunta con la plataforma o con los exámenes? No? No. So first, good. I see that some of you already finished with the platform, so that's amazing. Congratulations and thank you very much. So, let's, in that case, start. Si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, me la dicen y la podemos, se las puedo responder por chat o la resolvemos acá todos juntos. Okay, guys. So, today, let's see. Solo déjenme abrir la pizarrita. Okay, so, do you remember the class from last week? ¿Quién se recuerda la clase de la semana pasada? Que estoy muy bien. ¿El qué? Respuestas cortas. Respuestas cortas, right? De pasado simple, ¿verdad? Yes. Awesome. Thank you, Luis. So, last week we covered simple past, right? Or past simple, como le dicen los ingleses. So, there are a lot of verbs we can use when we talk in past. Now, there is one that is very important. That is the statements with the verb to be, okay? Now, sometimes verb to be can be kind of confusing depending how people teach you how to do it, right? So we will cover that today. We will place in here statements. Oops, wait. Statements with the past of being. Now, before I give you the whole explanation about the past of the verb to be, I want to do something real quick. Vamos a poner esto por acá. Antes de que nos pongamos a hablar del pasado del verbo to be, vamos a hacer un repasito chiquitito del presente simple con el verbo to be. All right? So, simple present. It's, when do we use simple present, guys? ¿Quién se recuerda? Con sus propias palabras. Díganme cómo utilizamos el presente simple. Es el, se usa con el verbo en su forma natural. Perfect, that's correct. So, that's it. Es presente simple cuando el verbo se utiliza en su forma natural. O digamos, si les pregunto a un profesor o a alguien así, bien estricto, también se le puede decir en su forma base, right? Pero esa respuesta está perfecta. Thank you. So, simple present, we use it to describe situations in the present. For example, that we see they are happening, and just that, right? El presente simple lo utilizamos
cuando estamos describiendo acciones que vemos que están sucediendo, pero no decimos nada más. Por ejemplo, ¿qué hago? I talk. Right? Yo ahorita en este momento estoy, yo hablo. Hablando. Right? Ajá, exacto. Si utilizáramos el presente continuo, sería hablando. Pero si solo quiero decir que yo hablo, it's I talk. I right? talk. Exactly. That's correct. So it's just I talk, right? Déjenme terminar de poner los pronombres. We. They. Y a veces aquí abajito, o aquí, ponen un you. But this one can be singular. En plural. That's correct. Right, lo vamos a dejar así mejor para que me quepa. So, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una división. Bueno, mejor no. Ya sé qué voy a hacer. So, in present, in simple present, guys, the verb to be is different for almost all of them, right? El presente simple es diferente casi, casi que para todos esos que estamos hablando. Ya sé, voy a pasar el you más abajito porque voy a hacer algo después. Right, so here we have, for example, the simple present for the verb to be. ¿Quién se recuerda cuál es el presente simple para el verbo to be? The I. Perfect, thank you, Luis. What about he, she, and it? Is. Perfect. And what about you, we, and they? Are. Awesome, thank you very much. So if you see here, make something real quick. These two have it here, right? Creo que, déjeme ver, vamos a ponerlo así mejor. Like this. This. Like this, right? And also here. 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 And here. And I, we have am. Now, this is for the simple present. But what about if we talk about the simple past? Simple past is easier because you don't have to learn that many verbs for the verb to be. The only two that you need to learn are was and where. This is the only two you need to learn. And it's even easier because the past of are is where. And the past of am and is was. Did you know that, guys? So, vamos a ponerlo así que se vea uno solo. Okay, awesome. So, if you see here, all right, so if you see, guys, it's easier to talk about in simple past because there are just two verbs for the verb to be. Okay, so, so far so good. Vamos bien hasta ahorita. Yes. Awesome then. So, in here, that's the only thing you need to learn, right? Vamos a ponerlo más acá. Más chiquito. Okay, so, and it works the same as in simple present, okay? So, if you want to have the formula to make statements with the simple past, the only thing you need to do is use a subject, and you know that the subject can be anything you want, right? You have to have the subject plus was, oops, or where plus the complement. Plus the complement. That's the only thing you need to follow for the formula with the statements with past, with the verb to be, okay? And the subject, as I mentioned, can be anything you want, right? It can be anything. ¿A qué me refiero con esto? Agarremos algo aleatorio. Give me any pronoun that you prefer from the chart we have on our left. Dígame un pronombre, cualquier pronombre que ustedes quieran. Ix.
Awesome. It's. En este caso sería was or were. Were. Perdón. Was. 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 Perfect. So, and can you give me a compliment? Any compliment you want? It was busy, maybe. If you were to visit a restaurant, for example, if we talk about restaurants, you can say that it was busy, right? In this case, this is an adjective, and it's okay if you use it, right? So it was busy, and that's it. So ya cumplimos con las condiciones que nos pide. ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos que tener un sujeto. Tenemos un sujeto. Was or were, en este caso, como es it, utilizamos was. Aquí está. Y el complemento que puede ser lo que ustedes quieran, busy. Right? That's it. Hagamos uno con you. You sería was or were. Were. Were, perfect. Where. You were ¿qué? Dígame un complemento de lo que ustedes prefieren. You were happy, maybe, or sad. Y digamos que ahora ya estamos felices. Yes? No? Yes. Awesome. So, for example, we say to somebody, you were sad. And now you are happy. Si se fijan, lo podemos poner así, right? Presente simple sería este. Vamos a poner aquí. Simple present. And the other one is simple past. And then we have all the things. We have the subject. In this case is you. We have where, because when it's you, we use the past of are. And then we have the complement that is said. And that's it, all right? So the statements, it's just like any sentence you want to do. Now, how do you make them negative? Porque ahorita solo estamos hablando the positive statements. Vamos a poner aquí, positive statements. Para hacer los negative statements, es igual. De fácil, por decirlo así. Como es negativo, lo vamos a poner en rojito. State. Right? And it's the same. It has everything. It also has a subject. It also has was or were. But in here, you add a not. And then you add the complement. Right? Esa es la única diferencia, digamos. De que en medio del complemento y was y were va a ir not. All right? Y esto lo podemos contractar. ¿Cómo sería la contracción? No sé si alguien sabe, por ejemplo, para was. Wasn't. Perfect. Thank you, Carla. Wasn't. ¿Y para were? Weren't. Amazing. All right. Thank you very much. So that's it. And then you choose how you want to say it, right? Ustedes escogen cómo lo quieren decir. Si lo quieren contraer o no, no hay problema, right? It would be nice if you do it. Está bien si ustedes lo hagan porque los nativos utilizan más las contracciones que las formas completas. Claro, si a ustedes no les gusta usar las contracciones, no hay problema, right? So, for example, hagamos la primera, la que dice it was busy. ¿Cómo sería en negativo? ¿Quién me la pudiera decir? ¿Con o sin contracción? Como ustedes quieren. Lo voy a ayudar, voy a poner it. It. Wasn't. Ajá. Y busy. Awesome, thank you very much. So in this case, solo le agregamos el not, right? It wasn't busy. Esa palabra se pronuncia como que usted diga bici, de bicicleta. Bici. All right? So, it wasn't busy. Mm-hmm. ¿Cómo hacemos negativa la segunda?
Le voy a ayudar, voy a poner you. You weren't. Ajá. Okay. You weren't? Awesome. Thank you very much. So if you see, guys, that's it. You use or you don't use the contraction. It's actually your decision. It was not busy. Si no quieren poner la contracción. Or you were not sad. And that's it. Eso es todo, right? So do you have any questions so far, guys? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. No? All right then. Now, vamos a ver una cosa más para que terminemos con los past statements with the verb to be. Ahora, esto solamente es para to share information or if you want to say it like to answer questions. However, how do you make questions with the past tense of be? This one, it's, let's say that is easy, right? Y hay una fórmula para eso también. Para hacer las questions, lo voy a poner aquí abajo, voy a ponerlo en negrito. Questions with the past of be. Y vamos a mover un poquito todo esto. Ahí está. Ok. Questions with the past of be. ¿Por qué lo vamos a ver de un solo? Porque tiene que ver con lo mismo. Y en realidad, para hacer las preguntas, guys, solo lo que se tiene que hacer es cambiar de posición el verbo. Right? ¿Se recuerdan que les dije que las preguntas generalmente va a ir el auxiliar o el verbo al principio? No sé si se acuerdan que se los comenté. Y eso tiene que también que ver con las respuestas cortas. Y ya le voy a decir por qué. Solo déjenme mover esto por acá. Okay. So, here, you can make any questions you want with the past of be. For example, if you want to ask somebody ¿a dónde nacieron en inglés? Se tiene que utilizar el verbo to be. All right? Así que se lo voy a poner como ejemplo. Where you born in El Salvador, for example. Si le preguntan a alguien, ¿naciste en El Salvador? All right? Were you born in El Salvador? People will say yes or no. Right? Y pueden utilizar una respuesta corta. No es necesario que utilicemos toda la idea. Lo pueden hacer, right? If you want to. So, if the answer is yes, you will say yes, I was, right? Or no, I wasn't. Why? Because we already stated, ya habíamos dicho de que el pasado de am es was. Por eso aquí vamos a poner was or wasn't. Voy a poner was or wasn't. Ahora, si quieren preguntarle a la persona a dónde es que nació, ahí sí vamos a utilizar una pregunta WH. ¿Se recuerdan cuáles son las preguntas WH? Sería where. Awesome. ¿Dónde? Perfecto. ¿Y cuál sería lo demás entonces? Si yo le quiero preguntar a dónde es que nació. Where. Ah, perfecto. No, I understood. Yo le entendí. Y está correcto. Where were you born? Ahí está. Where were you born? Perfect. Thank you very much. Me llega. Ya vi que están en la misma página. So, where were you born? ¿A dónde es que naciste? Cuando vemos a un extranjero, ¿verdad? Y queremos ser chutes y preguntarle de dónde son. So, you can ask the question like this. Pueden hacer la pregunta de esta manera. Claro. Cuando hay una pregunta WH, cambia un poquito la respuesta, porque aquí sí nos tienen que dar información de dónde es que nacieron, si es que no fue El Salvador. Digamos, díganme un país que quisieran visitar y vamos a decir que esa persona ahí nació. Alemania. Awesome. So, digamos que yo diga, que chivo fuera, I was born in Germany, right? I was born in Germany. Okay. If you see it here, because the question, I'm sorry, is different.
The answer to this question is a bit different too. Okay? La respuesta para esta pregunta también es un poquito diferente. También podemos utilizar cualquier otra WH que ustedes quieran. Por ejemplo, when, si yo le pregunto, and I say, where were you born? Si le pregunto, ¿a dónde es que nació? Oh, I was born in Germany. Pero si le quiero preguntar, ¿cuándo es que nació? ¿Cómo creen que haríamos la pregunta? ¿Quién me puede decir? When were you born? Amazing. When were you born, right? And the other person will answer. I was born. Le voy a poner mi fecha de nacimiento. I was born in 1994. All right. So, I was born in 1994. That's what the other person will answer. Si se fijan, esa es la única diferencia entre la respuesta con WH o sin WH, solamente con el verbo to be, right? Hagamos otra pregunta para que veamos también la diferencia. Digamos, si en las entrevistas, por ejemplo, ya nos hacen preguntas específicas o, por ejemplo, quieren saber más información de nuestra familia. Por ejemplo, no, los amigos, cuando se comienzan a conocer, you ask a lot of questions to the other person to get to know them, right? So you would know information from their family, right? Para saber información de su familia. For example, if you have brothers, you can ask the other person when, I'm sorry, for example, was your brother born in 1994? Si es que le preguntaran eso a mi hermana, and she will say yes, or she will say no, right? Yes, she was, or no, she was not. Okay. No, she wasn't, right? So if you see, si no lleva WH, vamos a cambiarle el color mejor. Si no lleva WH, guys, se responde de manera diferente, right? Were you born in El Salvador? Was your brother, born? Y puse brother, y puse she. Y nadie me corrigió. No, mentiras. Was he? No, yes, he was. No, he wasn't, right? So, and then, if you have a WH question, like this one over here, la respuesta va a ser un poquito más elaborada, porque es como lo que conocemos en español, una pregunta abierta, right? Where were you born? Possibilities are limitless, right? Las posibilidades son sin límite casi, right? Cuando le preguntamos a alguien a dónde es que nació, y aún en el país, si nosotros le preguntamos a dónde naciste, esa persona pudo haber nacido en cualquier lugar del Salvador, right? Puede que yo haya nacido en San Salvador, o en Chalatenango, o en La Unión, o en Morazán, anywhere, right? En cualquier lado del Salvador, ¿sí? So far so good, ¿vamos bien hasta ahorita? Yes? No? Sí. Awesome. So if you see, you can make questions about anything you want, all right? Vamos a hacer preguntas de lo que ustedes deseen. So, vamos a ver, vamos a poner la práctica para el día de hoy. So, vamos a ponerlo aquí, practice. The practice for today, guys, is I want you to ask and answer questions in the past of verb to be to each other. Quiero que se hagan preguntas con el pasado de el verbo to be entre ustedes. Okay, so that's what I want you to do. And right now,
what I'm going to do is to send you via chat from Zoom and via chat from WhatsApp. So I'm gonna send through WhatsApp. Déjenme buscarlos. Okay, there you are. So I'm gonna send you la captura de pantalla. Les acabo de enviar la captura de pantalla de la pizarrita de Zoom para que ustedes también tengan la copia en su chat. And antes de que nos vayamos a la práctica, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Hello, guys. No. Hey, any questions so far? ¿Alguna pregunta? No. Okay, then. So in that case, let's go ahead and work in groups. Los voy a dejar para que se hagan bastantes preguntas. Los voy a separar en dos grupos de cuatro personas. So entre cualquier caso de que alguien se desconecte, siempre quedan todos juntitos. You know that if you have any questions, you just click on the question mark button and I can go with you. All right? So let's go ahead and accept the invitation and let's practice. Hi, Midori, did you receive the invitation? Hola, Midori, habrá, le cayó, okay. Hola, good night. Hello. Vamos a realizar las las preguntas. ¿Están listos? Okay. Serían las preguntas que están en el una plataforma, una pizarrita que dejó, va. Sí, pero así las vamos a ir formulando, pero vamos a hacer nosotros este. Ah, ok. Lo podríamos lo podríamos cambiar el, por ejemplo, were you born in El Salvador? Lo podremos cambiar por were you born, I don't know, in Costapantingo, in Apopa, in Canos, o... No, yes, así nosotros le cambiamos, ¿verdad? Le cambiamos y lo hacemos más, un poquito más personal, ¿verdad? Ajá. Y darle un poquito de, darle el toquecito ese a la práctica. Ajá. ¿Verdad? Sí. Para modificarle y que a nosotros podamos hacerlas así de diferente. Ok. Bueno, si quieren empiecen ustedes. Yo las escucho. Okay. Démosle todos mejor. A ver, okay. Por ser tu idea, empezamos. Por ser mi idea, empiezo yo. ¿Y por qué yo? Porque es vale, tu idea. Okay. Vaya, vale, pues, está bien. Ok. Mabel. Yes.
aquí tengo varias preguntas. Bueno, voy a empezar con la que acabo de decir. Maybe, were you born in San Miguel? Were you born? Were you born in San Miguel? No, no I didn't. No, I wasn't. No, I wasn't. No, I wasn't. 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 Mm-hmm. Wasn't. ¿Cómo? Wasn't. 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 Ah, okay. Ajá. Ok, Carla. Uh-huh. Carla. Sí. Ok. Were you born in Apopa? No, I wasn't. Ok, good. Mabel, do you have brothers or sisters? No, esperes. Have... Ahora hagámosle la misma pregunta. No, 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 no tiene hermanos. Carla, haga. ¿Se le hace usted? Okay. Vaya. Were you born in San Salvador? Yes, I was. Eso. Vaya. Okay. Good. Yes, I was. Yeah. Made in San Salvador. Mm-hmm. Vaya. Okay. Was your brother born in 1994, Carla? No, he wasn't. No, he wasn't. Okay. Mabel, was your brother born in 1994? No. He wasn't. Okay. Okay. Hello. Hello. Kevin. Mm-hmm. Este, was your brother born in '94? Soy mala por fecha. Okay, no te preocupes. En 1994 sería. Ajá. No, he wasn't. Okay. Y si queremos, digamos, hacer, así como dijo, la pregunta más larga, ahí diríamos la fecha que corresponde, ¿verdad? Oh, yeah. Yes, he was born in 1997. Yeah, así sería. Hello. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo? No le escuché. Para la respuesta más larga. Ajá. Vaya, si sería positiva la respuesta, solo sería yes, he was. Yes, he was. Pero si no, ajá, sería no, he wasn't. He was born in 1997, por ejemplo. Ajá. Ya. Yeah. Ajá. Ahí es donde le cambiaríamos, ¿verdad? Ok, Miss Mabel. Dígame. Pero qué. When were you born? When were you born? Recortado. Okay.
When were you born? Hola. No me oyen. Hola. No me oyen. Sí, le escucho. Sí, le, yo le escucho, Kevin. No sé si me escucha a mí. Me escucho. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola, soy Jenny. ¿Me escuchan a mí? Yes. Ok, yo les escucho a los tres. No sé qué pasará. No sé, no sé, quizás me... No, pero yo le escucho a usted. Mabel, me escucha a mí. Hola. Mabel. Hola, ¿no me escuchan? Sí, ¿nos escucha usted a nosotros? Sí, sí, sí. Vaya, le escucho. Ok, vaya, Kevin, ¿usted le escucha a Mabel? Sí, sí, la escucho. Ah, vaya. Okay. ¿Y Carla? Sí, a saber qué pasó, honestamente. Pero yo estaba aquí escuchándolos. Este, Carlita. When you Mabel. Dime, dime. Okay. Estaba viendo aquí la imagen. La pregunta sería... Ah, ok. La pregunta sería, when were you born? When were... When were I was born in 1995. Ahí está. When were you born, Kevin? I was born in 1994. 94. 94, yeah. Okay. Carla? Carla? Say Carla. I was born in 1996. 19. Un año de diferencia. I'm the old. Un poquito. Oh. Okay. Okay. Tengo otra, pero este, no sé si está bien que la diga. Yes. Where were your brother born? Where? ¿Sería la verdad, teacher? ¿Teacher? ¿Me oye? Teacher. Hola, sí, estaba en mute, perdón. Dígame, dígame. Para la, digamos que queremos hacer otra pregunta. Por ejemplo, where were your brother born? Sería la pregunta, ¿verdad? Si queremos hablar en, como en tercera persona. Ah, sí, ya que... usaríamos. Por ejemplo, aquí está la pregunta que dice, was your brother born in 1994? Sí. Se puede hacer la pregunta, where were your brother born? Sí, ahí es, digamos, ahí no sería where, siempre sería was. Podría, puede preguntar where was your brother born. Ajá. Where was? Voy a poner en el chat. Where was your brother born? Where was your brother born? Okay. Mm-hmm. Okay. Espérame que se me levantaron los niños aquí. No se preocupe.
Okay. Hello, Mabel, Mabel, Carla. Teacher. Sí, te escucho. Okay. Para cuando se, para terceras personas sería, ya usaríamos el was. El was, ah, eso was, sería, ajá. Eso sería entender. Uh-huh. Quiero ver. Ah, porque aquí solo está. Ah, sí, aquí está en tercera persona. He, she, it, was, ok. Was, ajá. Ok. Okay. Yo podría preguntarte. Yes. Ajá. Dime, dime. Digamos, where was your mother born? Así sería, ¿verdad? Uh-huh. Where was. ¿Sí? Where was. Where was. Where was. Oh, your friends, bro. Where was your your mom born? My mom born in El Salvador. Esa sería la respuesta. Ajá. My mom born in El Salvador. Mhm. En El Salvador. Sería. Ok, solo le escribo, espera. Uh-huh. Ok, in the semana. Sí, solo que en... I was the weekend, by. Estuve el fin de semana. Ajá, estuve el fin de semana. Weekend. Entonces. Vamos a ver si le sale a mí. Cuando. Con todos los W. Sí, con los W. Question. Salvador, when was you back? No, no. Para que sea esta, por ejemplo. Ajá. Te voy a poner otra, solo quiero ver cuál se usa con el you, el where. Solo quiero cambiar el pasado. When were you back in San Salvador? When were you back? When were you back in San Salvador? ¿Cuándo volviste a San Salvador? Ahí está. Ahí puedes contestar. Uh-huh. I was back. I was back on Friday. Para que no está. I was back on Friday. It was. Volví el viernes. Uh-huh. Where? Entonces la pregunta es, when were you back? In San Salvador, I was back on Friday. Pero si le queremos seguir la secuencia a lo que hemos hecho. Mm-hmm. Where you were lie, I was lie in San Miguel. I was living in San Miguel.
When were you in San Miguel? I was in San Miguel the weekend. When were you back in San Salvador? I was back on Friday. A ver, es que hay... ¿Quieres continuar? Podemos continuar la conversación, ¿verdad? Dale seguimiento. ¿Puedes seguir ahí o cambiar el tema? Por ejemplo, puedes preguntar. ¿Qué hiciste en tu trabajo la semana pasada? No me aparece casi el was para que me aparezca el. Usted está pasando de español a inglés para que me dé, pero no me da el was. Acuérdate que el was es el pasado del to be. Uh-huh. Sería para poner qué lugares visitaste en San Miguel para que me lo dejen pasado. Okay. ¿Cuál es la pregunta que quieres hacer? ¿Qué lugares visitaste en San Miguel? Pero no me lo pone. Solo me dice, did you visit in San Miguel? No, pero como me estás preguntando, Wax, como vamos a usar el tú, ajá, el you, no. Sí, pero no. Sería Wax. Was where you visit in San Miguel. ¿Verdad si te sale what were you visit in San Miguel? Where were you visit in San Miguel? Tal vez la parte de lugares no sale, pero sí. ¿Qué visitaste en San Miguel? Uh-huh. Solo que, yeah. Perdón, pues sí, ¿puedo interrumpir un ratito? Sí, gracias. Perdón, sí. En ese caso, como le estaba preguntando de visitar, ya sería otra acción, otro verbo. Ahí la pregunta quedaría como que, what places did you visit in San Miguel? Pero sí puede decir, were you in San Miguel? Sí estuvo. En San Miguel. Sí, ahí lo mandé. Solo que si usamos... Were you in San Miguel? Ajá. Si utilizamos el visit, sería what... Aquí en el chat. Es que él... Como estamos llevando una secuencia de una plática... Él me quiere preguntar que qué lugares visité en San Miguel. Ah, ok. Pero entonces sería, which places did you visit in San Miguel? Para darle continuidad. Ajá. Lo que estaba viendo es que queríamos usar siempre el was, pero no da en la pregunta. Solo en esta no, pero en la anterior que le puse sí. Which place did you visit in San Miguel? Okay. Y la que puse yo, what were you visit in San Miguel? ¿Cómo se
se traduciría? Esa, quiero ver. Espérame, que no la puedo ver en what el chat. What were you busy in San Miguel? Mm, ya la vi. No, ahí sería que cambie el where por el did. What did you visit? Porque es, digamos, la otra se traduciría literalmente como que diga que es que. Bueno, en español sí se puede decir qué fue lo que visitó. Ajá. Pero en inglés, ajá, no se puede utilizar el verbo to be en ese contexto. Sería ya de un solo el did, qué hizo, qué fue lo que. ¿Qué fue lo que visitó en San Miguel? Uh-huh. Es bien extraño, pero sí no se puede utilizar el verbo to be en esa oración, digamos. No, no parecía. Ok. Uh-huh. You visit. Ok, thank you. You're welcome. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería, which place did you visit in San Miguel? O sea, esa sería la pregunta, ¿va? Esa es la pregunta, pero ¿cuál sería la respuesta? En lugares de San Miguel serían como, un lugar al que se puede decir que turístico, yo San Miguel no lo conozco. ¿Qué? ¿El estadio? Estadio. Yo nunca he ido a San Miguel, no he pasado de aquí, de Cojute. Vivo en San Martín, pero voy a Cojuta. Ah, ok. Puedes decir que visitaste el... I was busy. In Stadium Barroso. I was stadium. Go visit stadium Barraza. Es el Barraza. Supuestamente estuve de visita en el estadio Barraza. Ahí donde juega el águila. Algo lo oí. Está de Barraza. Ok, cambiamos de tema. ¿O seguimos bajo el mismo temario? Pues está bien para seguir la conversación, así no vamos dando secuencia. Aquí ya no va a sacarla, la teacher. Pero cabe otra pregunta. Cabe unas dos preguntitas todavía. Okay. ¿Qué comida? En San Miguel, que algo que podamos poner de comida. Yo tengo hambre. I was visit in, puedes poner Hotel Trópico. I was visit in Hotel Trópico. Sería como una de las respuestas, ¿verdad? Serían de las respuestas de la... De la what misma. Did you visit in San Miguel? Tópico lindo. Pon una respuesta tú. Una pregunta tontería que ahí quiero ver. O pon una respuesta. Ah, también, ¿verdad?
Pero por mi falta de conocimiento del lugar, no puedo dar una respuesta. Inventa algo. No necesariamente tiene que ser real. Solo da la respuesta y nos regresamos. te la pusieron fácil. Yes. usa el la misma frase, solo cambia el lugar. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. I was visiting the beach. In the beach. Mm-hmm, I was visiting. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. I was visiting in the beach. Okay. In the beach, el cuco. Ajá, claro. Tan bonito esa playa. De San Miguel. Creo que sí. O de la Unión. Pero no, en el oriente queda. Sí, en el oriente. Sí. El oriente. Por, yes. Allá por allá queda, sí. Ok, guys, let's go back. Vamos de regreso. Ok, thank you. You're welcome. Okay, hoy sí, estamos todos de regreso. All right, guys, so how did you feel the practice? Hello? Hello? Hey, can you hear me? Yeah. Okay, awesome. How did you feel practice? ¿Cómo se sintió la práctica? A lot of confused, but vamos agarrando el hilo. Sí, wow. Okay. Ahí nos estuvimos debatiendo. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, mañana podemos volver a practicar eso para que nos quede, para que quede un poquito más claro, porque no es el punto solo cubrir los contenidos. Si gustan, mañana lo que vamos a hacer es establecer ya los temas de los que pueden hacer preguntas, para que sea un poquito más fácil que hagan las preguntas y le pueda traer ejemplos también, así como hicimos la semana pasada. Ok. Ok, then, awesome. Before we go, guys, do you have any questions? Antes de que nos vayamos, ¿alguna pregunta? Yo, teacher. Dígame. No es con respecto a la clase ni nada, sino que es con respecto a lo que es el curso. Me mandaron un WhatsApp ahí diciendo de que teníamos que llenar papeles para poder estar ya en el próximo curso, que empezaría el 18 de febrero, si no estoy mal. Sí. Como en este curso que yo estoy entrando, yo tuve que mandar los documentos llenos mi cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Que viene, no sé si en recursos humanos, en la empresa en la que yo trabajo, mandarían la documentación ellos como antes, ¿verdad? Los últimos dos cursos, o volvería yo a mandarlos personalmente. Y la primera vez que los mandó fue usted, no su empresa. ¿Para inscribirse para ese curso lo mandó usted o lo mandó la empresa donde trabajaba? Donde trabaja, perdón. En el que estamos ahorita. Sí, en el que estamos ahorita, yo tuve que mandar los documentos. Ah, vaya, entonces no los mandó la empresa. Ah, pues sí, en este caso le recomendaría que los envíe usted.
porque digamos que no tienen de conocimiento las personas de inglés corporativo de que usted está laborando. Le recomendaría que los mande usted, pero también voy a enviar el número de teléfono de la persona encargada de administración para que se comunique, para que pueda ser incluido en el siguiente grupo, porque si para no, no lo van a incluir. Ajá, porque... Sí, ajá, es lo que iba a hacer yo, ¿verdad? Con nada. Creo que se llama Elena, si no estoy mal encargada. Elena, entonces, sí. Yo me comunicaría con ella y ver cómo detallamos ahí. Ah, vaya, perfecto. Mejor sería que se comunique con ella porque ahí sí le quedó mal con las inscripciones. No sé cómo lo maneja inglés corporativo. ¿Sí? No, solamente. No hay pena. Y gracias por decírmelo, porque así yo también quedo informada. Ajá. Ok, Kevin. Bueno, me avisa cualquier cosa. Si no, si no le contesta, igual yo le voy a mandar mensaje ahí que se comunique con usted. Okay, gracias. De acuerdo. Así quedamos entonces. You're welcome. Thank you very much, guys, for joining. I hope to see you tomorrow and take care. See you guys. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you.